Hola. Muy buenas, buenas noches. Bienvenidos a una... Después de un chingo de tiempo, a una exploración. Exploración. Más. Así es, una exploración más. Señores, señores, gracias, gracias de verdad, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias. Sí, me quedó al mero putazo el cubrebocas, compadre. Ahí está, aquí hubo las... Hoy, compadre, ¿dónde andamos, compadre? Déjame fijo, ¿eh? Sí. En una callezota. No, es la ciudad industrial, hoy nos vamos a meter de contrabando. Es correcto. Porque aquí nos platicaron, hay conocidos aquí que trabajan en las bodegas de alrededor y dicen que esta bodega ya tiene, pues, bastante tiempo abandonada, pero que en la noche, de hecho, el guardia, pues, platicando con el guardia de aquí de al lado, y dice que a veces se viera como si estuvieran descargando cosas, como que se moviera, que hay una grúa y que se mueve adentro la grúa. Manifestaciones, compadre, manifestaciones que los vigilantes que están en las bodegas aquí aledañas alcanzan a escuchar. Entonces, nos vamos a meter sin permiso, ¿verdad, compadre? Sí, compadre. Hoy nos vamos a meter sin permiso, urbex, señores. ¿Cómo llamarlo? Urbex clásico con paranormal. Así es, urbex clásico con paranormal. Venimos a un lugar sin permiso donde se tienen manifestaciones. Entonces, señoras y señores, considero que nos espera. Esperemos un buen live. Un buen live. ¿No? Esperemos un buen live y esperemos que, pues, que no nos manden a la poli porque... Que nos echen la placa porque... Exactamente. Aquí no está donde Belio y valió madre. Así es. Saludos. Mándele, don Evelio. Ahí está, don Evelio, don Evelio. Al otro no. Al Junior otro, no, al otro, porque es puñetón. No. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya se sí, la historia, se mueve en todo, ya mandamos saludos. Ahí nos vemos. Sucedió algo aquí, eso también hay que dejarlo claro. No. Nosotros no lo sabemos por qué, porque es una bodega abandonada. Lo único que nos dicen es, se escuchan cosas, se escuchan pues movimientos y situaciones y nada más, o sea, de ahí en fuera no sabemos qué ocurrió exactamente acá adentro porque no tenemos la historia, pero igual vamos a tratar de investigarla, ¿no? Y ya les decimos, mira, compadre, ay, ahí le va. Papantla, tus hijos vuelan. Vamos a comenzar esta exploración, señoras y señores. Vuelvo a repetir, no tenemos permiso, no tenemos permiso de estar aquí, pero aún así le vamos. ¿Qué pasó, compadre? Nos recibieron con un llanto. ¿Ah? Sí. Mucho. Neta. Pero qué llanto totote, compadre. No mames, mire nomás ese llanto. Ahí está, señores y señores, un llanto. Hola. Hola. Buenas noches. Pues a la antigua, compadre. A la antigüita. Vamos a entrar. Los verdaderos. Échele, compadre. Échele, compadre. Ya van para allá sus cosas, compa. Mire, compa. ¿Alguien se ha entrado aquí? Sí. Chequen cómo se ha entrado gente para acá, señoras y señores. A lo mejor. No. Era un pajarito nada más. Escucho. Hola. Ay. Buenas noches. Ah, mira, aquí sí tenían regadera, compa. Vea, güey. Sí, hay huellas. Chéquese. Si ha entrado gente aquí. Hay alguien ahí. Escuché como si hubieran movido la... Sí, yo también escuché. La ventana, pero ahí está la ventana. Uy. Muy buenas noches, queridas golondrinas. Estamos en vivo para el canal del vecino y el guarura oficial.
¿Tienen algún canto que quisieran hacerle llegar esta noche a la gente? Hola. Ay. ¿Todo por estar de pinche mamón, compadre? Sí. ¿No? ¿No hay nadie? ¿Qué pedo? ¿Esa pinche botella? ¿Qué pedo con la botella? No diga mamadas. Me escucho. ¿Por aquí? ¿Qué está el aljibe? ¿Qué voy a hacer? ¿Se va a estar? Oye. Ay, sí, es cierto. ¿Hola? Ay, güey. ¿Qué fue eso? No sé. Otra vez se escuchó como un golpe. Buenas noches, ¿hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Cuál es su canal de YouTube? No estamos haciendo nada malo. Hay que tener cuidado aquí con el aljibe porque, si ven, ya no tiene tapadera. Ay, ay, güey. ¿Es una caldera? Parece una caldera. No mames. ¿Hola? ¿Hay alguien que se encuentre por aquí? Venimos nada más aquí de rapidito a explorar. Voy a tener que hacer uno para que... ¿Hola? ¿Hola? Ay, no mames, compadre, ¿escuchó eso? Ande, güey. ¿Hola? ¿Alguien anda aquí? Sí, mi compa Mike, al tiro, porque aquí puede andar un vivo, ¿eh? Como lo dijimos ahorita, la neta, échenos carrilla, nos gusta que nos pongan apodos, que nos echen desmadre. Aquí no nos agüitamos. ¿Eso fue allá arriba? Sí, fue allá arriba en el techo. Oiga. Escuche. ¿No hay nadie? No hay nadie en el puto techo. A ver, ¡ah! A ver, a luz allá arriba. Allá arriba. ¿No hay nadie? No. Me sentía como que estuvieran caminando. Sí, escucho bien cabrón. ¿Cuántos espíritus hay aquí? Mire, compadre. ¿Qué, compadre? Se ven dos sombras, compadre. No mames, compadre. No mames, compadre. Mire, mire, nada más. ¿Están diciendo adiós? ¿Me están diciendo adiós? Fíjense cómo les están saludando las sombras. Saluden, por favor. ¡Oh! ¡Qué pinche miedo, compadre! Mire nada más. Mire. ¡Ay, nos están diciendo! La gente realmente está impactada, compa, de las sombras que se ven. Mire nada más. No mames. No mames, el... Realmente estamos captando algo paranormal, compadre. Por favor, a ese par de sombras que se ven ahí, si les caemos bien, salúdenos, por favor.
¿Quieren que nos vayamos? Nos están diciendo que no. ¿Quieren que nos quedemos aquí con ustedes? Nos está diciendo que sí, compadre. No mames, compadre. Nos pasamos de reata. Ay, güey. Vamos a subirnos ahí, pues dicen que vieron a alguien subiéndose. Va, 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 vamos a subirnos, vamos a subirnos. El guarura es una tortuga ninja, ya me lo caché. ¿Ya vio, compadre? ¿Ya vio? Pues bueno, yo digo que es imposible que esté alguien allá arriba, compa. ¿Que lo hubiéramos visto, cabrón? Sí, a huevo. Y hubiera hecho ruido. A ver, nada más tratemos de subir unos 3, 4 escalones para... Se va a escuchar ruido, ¿no? Ah, ya sé. Pregunté si eran alpinistas. No, no. No somos alpinistas. Perdóname, querida Mónica. Es que como yo hago trabajos en alturas... Ajá. Tengo que hacer permisos de trabajos en alturas donde reviso arneses, líneas de vida. Así es. A ver, vamos a ver. No, vamos a ver para que se que escuchen ustedes el ruido. O sea, por fuerza se tuvo que haber escuchado. No, yo creo que ya está ahí, compa. Sí, lo hubiéramos visto sin pedos, ¿eh? Vamos a poner el Spirit Box aquí nuevamente. ¿Lo ponemos acá donde la Coca-Cola, compadre? Donde el envase, perdón. Las entidades que habitan este lugar, ya sabemos que están aquí, que quieren ayuda. ¿Hay alguna entidad aquí con nosotros? Queremos que se manifieste. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar esta noche? Fue como una voz de niño, ¿no? Sí, ¿qué quiere? Queremos ayudarte. Somos polleros y queremos ayudarte a cruzar. Ay, mamá. ¿De qué falleciste? ¿Qué te sucedió en este lugar? ¡Ay! ¿Fue mi imaginación o fueron voces de niña? Fueron varias voces. Sí. ¿Pero qué no creo que digan niña? No, 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 o sea... Quiero que me digas cómo te podemos ayudar o manifiéstate. No mames, la boté. ¿Qué pedo con ese compa? ¿Y está bien? ¿Y está bien? Sí. ¡Eh!
¿Estás jugando con nosotros? Te ordeno que vuelvas a tirar esa botella. Hola. ¿Qué pedo? ¿Quieres que nos vayamos de este lugar? Te ordeno que te manifiestes a través de la caja. Ay, no mames. ¿Sí lo veo? ¿Sí lo veo? Sí. No mames. Hola. ¿De verdad? No mames, no mames, no mames, compadre. No mames. ¿Está equipado? No mames. Ya me dio culo aquí. Te ordenamos. Vamos. Queremos que te manifiestes. No mames, compadre, se mueve la ventana. ¡Ay! Yo vi cuando se movió, se estaba moviendo. Compadre, ya me dio miedo esa madre. ¿Puede quitarlo? El Spirit Box. No, mamá. Y no fui yo. Ya se apagó suelto. Si ¿Sí vieron la temperatura, la marcó? Pero espéreme un segundo, espéreme un segundo. Y le digo, sí le creo, porque cuando, antes de que usted la levantara, yo la vi moverse de acá para acá. Se balanceó. Yo la enfoqué con la cámara. Hola. ¿Lo que tiene un lado? No mames. ¿Qué pedo con esto? ¿Ya vio lo que tiene un lado esto? ¿Qué pedo con eso, compadre? ¿Escuchó qué dijo? Sí. Vean, gente. Vean aquí. ¿Solo eso? ¿Esto se oye un día? Sí. Esa la quité porque fue la primera que tenía con el flash. Es correcto. Es el flash. Es correcto. ¿Qué tal les pareció? Pinche lugar, parecía sin nada. Sí, yo la neta, yo dije, no, qué chingados va a haber, compadre, la neta. Así es. De verdad. Exacto. Me tocó ver tres cosas que no estoy... Estoy... Que no fue su imaginación. De verdad. Que siento como que nadie me cree, me está juzgando loco. De verdad, vi las dos ventanas.
Una sí la vi. Botella. La otra ventana no me tocó ver. Ajá. Pero ya cuando volteé la vi así. Y la botella vi cuando cayó. Neta que siento como que van a decir ese puto loco. No, compadre. Fue él el que la tiró, no sé. Bueno, digamos. Señores, señores, ustedes nos conocen a nosotros. Saben que cuando algo está chido, se los mostramos tal cual. Saben que cuando no hay nada, nos la pasamos echando desmadre con ustedes. Así de fácil y sencillo. Entonces, gracias, mi gente bonita, por estarnos acompañando. Luego esta las noche. Fotos. No mames. El güey que se ve en la ventana. Ya. Si les gustó la transmisión, de verdad, compartan, gente bonita. Compartan, por favor, se los pedimos. Estamos a nada de los 10. Queremos llegar a los 10. Ayúdenos, ayúdenos a compartir. Inviten a la gente a que se comparta. A que se suscriba. Se inscriba y ves que ya vienen las inscripciones, compadre. Gente bonita, nos vemos mañana. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Fuerte abrazo. Bye, bye. Besote con chile. Sonríale, disfruten día a día porque luego los vamos a andar buscando. Vámonos. Adiós.